السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mis amigos y mis amigas, bienvenidos otra vez a nueva lección, a nuevo curso con vuestro profesor Sabri en vuestro canal Aprender Español con Sabri. Hoy vamos a ver 50 preguntas importantes que pudimos usarlos en nuestra vida diaria. سوف نلتقي مع 50 سؤال مهم في الحياة اليومية. Podemos usarlos, استعمالها en nuestra vida, en la compra, la hora, la estación de tren, en el trabajo, en la escuela, en la calle, cualquier lugar. Inshallah, seguimos, por favor. Pues empezamos con estas preguntas, como estamos viendo en la pizarra. Vale, como estamos observando, tenemos aquí en color azul los verbos que estamos usando. Y aquí a la derecha tenemos frases, o bien preguntas y respuestas. عندنا أسئلة وأجوبة على مجموعة من الأسئلة المهمة أو بين أسئلة الحياتية. A ver, la primera pregunta. ¿A dónde vas? Normalmente cuando queremos hablar con una persona sobre la destinación, ¿a dónde vas? Decimos ¿a dónde vas? Verbo ir en el presente de indicativo. Verbo ir. ¿Eh? El فعل ذهب. Verbo ir. ¿A dónde vas? La respuesta es yo voy al trabajo. Al trabajo. Yo voy a la escuela. Yo voy a la farmacia. Yo voy a la lechería. Yo voy a la pescadería, donde para comprar pescado. Yo voy a la frutería. Yo voy a la panadería. Cualquier lugar donde vas a ir, tú dices yo voy. Yo voy al trabajo, en el amel. Yo voy a la escuela, en el matraza. Yo voy de viaje. Ah, je vais au voyage, à Dimsafer. Je voy de viaje o bien je voy de compras. Voy a comprar algo. Je voy de compras. El verbo ir. Je voy de compras. La segunda pregunta. Esa pregunta es una pregunta útil. La usamos mucho en nuestra vida. ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Mada turid, Sayyidi? ¿Qué quiere? Que estemos cuando hablamos con una persona mayor, grande, con un poco de responsabilidad, o bien te respeto. ¿Qué quiere usted? O bien, ¿qué quieres tú, amigo, amiga, familia? ¿Qué quieres? Yo quiero salir. Sortir. Urido en akhruj. Yo quiero salir. Yo quiero comer. Urido en akul. Yo quiero beber agua. Beber agua, sorbir ma. Yo quiero hablar contigo. Urido en atakallam ma'ak. Yo quiero hablar contigo. Yo quiero comprar algo. Yo quiero comprar un pantalón. Yo quiero comprar un móvil. Yo quiero comprar una maleta. Vale, tú dices yo quiero. Yo quiero comprar. Dos verbos seguidos. El primero es jugar, siguiente infinitivo. Af'al mutatalia. El fa'al awal que tsarraf, tani yabqa fi tabi'ati. Vale, en el verbo querer, ahabba o arada, querer. ¿Qué quieres? Yo quiero. La tercera pregunta, salir. ¿A qué hora sale el tren de Fez? ¿A qué hora sale el tren? ¿Estás en la estación de tren, de autobús, de avión? ¿A qué hora sale el tren? ¿A qué hora sale el vuelo, taera o rehla? ¿A qué hora sale, por ejemplo, el autobús? ¿A qué hora sale cualquier medio de transporte? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora sale el tren? Difes. Digo, el tren sale a las 5. El vuelo, rehla, sale. El vuelo sale a las 5. El vuelo sale a la 1. El vuelo sale a las 10 de noche o bien de tarde. Depende de la hora. Sale. ¿A qué hora sale? Sale. Verbo salir. ¿A qué hora llega? Ahora llegar, tasil, wasala. ¿A qué hora llega el vuelo de Madrid? ¿A qué hora llega el metro de Madrid? ¿A qué hora llega el autobús número 5? ¿A qué hora llega el verbo llegar, wasala? Llego, llegas, llega, llegamos, llegáis, llegan. ¿A qué hora llega?
¿A qué hora llega el vuelo, el rehla? ¿A qué hora llega el vuelo de Madrid? El vuelo de Madrid llega a las 3 y punto. A las 3 y media, depende de la tarde. ¿Cuánto? La cantidad, ¿qué milla? ¿Cuánto vale? ¿Quieres preguntar por el precio de algo? ¿Turid antes al antemen muayyen? ¿Taqul cuánto vale? ¿Kam el qima? ¿O kam temen? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale el móvil? ¿Cuánto vale el pescado, el semek? ¿Cuánto vale la fruta? ¿Cuánto vale el plátano, el banano? ¿Vale? Entonces, tú preguntas por el precio. Temen, ¿cuánto vale? O bien, ¿cuánto cuesta? Dos preguntas correctas. Verbo valer, el verbo costar. Verbo valer, el verbo costar. Valgo, vales, vale, valemos, vales, vale. Costar, cuesto, cuestas, cuesta, costamos, costéis, cuestan. Venir. ¿De dónde vienes? ¿Min ayna jita? El verbo venir. ¿De dónde vienes? Yo vengo del trabajo. Jitu min el amel. ¿De dónde? ¿De dónde vienes? Yo vengo del trabajo. Yo vengo del banco. Yo vengo de la escuela. Yo vengo de Madrid. Yo vengo de viaje. Jitu min el safar. Yo vengo. ¿Y tú cuándo vienes? ¿Meta teji o teti? ¿Cuándo vienes? Yo vengo a la 1, yo vengo a las 10. ¿Cuándo viene Khadija? ¿Cuándo viene Juan? Juan viene a las 5. ¿Cuándo venéis Antum? Nosotros venimos. ¿Cuándo vienes? La hora. ¿Cuándo vienes? Yo vengo. Entonces, número 7. ¿A qué hora vas al trabajo y a qué hora vuelves? في أي ساعة تذهب إلى العمل وفي أي ساعة تعود verbo ir en el presente de indicativo الفعل ذهب voy, vas, va, vamos, vais, van ¿A dónde vas? Como estamos observando arriba, aquí o bien ¿A dónde vas? ¿A qué hora vas al trabajo? ¿Y a qué hora vuelves? El verbo volver عادة, revenir Pues ¿A qué hora vuelves? متى تعود ¿A qué hora vuelve el director? متى يعود المدير ¿A qué hora vuelve el jefe, ¿a qué hora vuelve el director? El director vuelve a la 1. ¿A qué hora vuelves tú? Yo vuelvo a las 10. ¿A qué hora vuelve usted? Hadratuk, fi ayyi sa'a ta'ud. Tú hablas con el jefe tuyo, con el dueño, el director, responsable, contable. Dices, ¿a qué hora vuelve usted? Yo vuelvo a la 1. Yo vuelvo a las 10. Efectivamente, el verbo volver es un verbo irregular. La última pregunta, o bien respuesta, yo voy al trabajo a las 8 y vuelvo a las 5 de tarde. Como estamos observando, son algunos verbos que estamos usando en nuestra vida. Vale, tenemos aquí 7 preguntas, inshallah, y después vamos a ver otras preguntas. Pero yo repito, ¿A dónde vas? Yo voy al trabajo, yo voy a la escuela, yo voy de viaje, yo voy de compras. ¿Qué quiere usted? O bien, ¿qué quieres? Yo quiero salir, yo quiero comprar, yo quiero hablar contigo, yo quiero algo, yo quiero comprar algo. ¿A qué hora sale el tren de Fez? El tren sale a las 5. ¿A qué hora llega el vuelo de Madrid? El vuelo de Madrid llega a las 3. ¿Cuánto vale o bien cuánto cuesta Temen? El móvil vale 200 euros. El móvil vale 200 euros. ¿De dónde vienes? Yo vengo del trabajo. Nijiti, ¿de dónde vienes? Yo vengo del trabajo. ¿A qué hora vas al trabajo y a qué hora vuelves? Yo voy al trabajo a las 8 y vuelvo a las 5 de tarde. Esa es inshallah. Vamos a ver otras preguntas. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Entonces, mis amigos, tenemos aquí también otras preguntas que pudimos usarlos en nuestra vida diaria. Claro, en la sanidad, el hospital, en la calle, en restaurantes, bar, cualquier lugar, pudimos usar estas preguntas o bien estas fórmulas. ايضا عندنا هنا اسئله يمكن ان نستعملها ايضا في مجموعه من الاماكن entonces primero empezamos con esa pregunta ¿Qué te pasa? Una persona está enferma, mareada.
ديسيمونش كي تي باسا نوتيني بوينا كارا، يعني وجهك ليس بجيد. كي تي باسا نوتيني بوينا كارا، كي تي باسا نوتيني بوينا كارا. شو واحد مريض تنشوفه مريض تنسولو تقولوا ليه كي تي باسا نوتينيس بوينا كارا، ها نوتينيس بوينا كارا. Vale, dices de verdad, yo me encuentro bien, no me encuentro bien. Lesto bi hala jayida. No me encuentro bien, no me encuentro bien. Decimos, lesto bi hala jayida, no me encuentro bien, no me siento bien, estoy enfermo. Ana Maret, estoy enfermo. ¿Qué te pasa? No tienes buena cara. ¿Qué te pasa? No tienes buena cara. De verdad, estoy enfermo. Ana Maret. Yo no me siento bien. La احس بنفسي في حالة جيدة. No me encuentro bien. La اجد نفسي في حالة جيدة. No me encuentro bien. Por favor, seguimos. ¿Qué te duele? En hospital, alguien tiene un dolor o algo, está enfermo. Le decimos ¿qué te duele? ماذا يؤلمك? ¿Qué te duele? ¿Ah? ¿Qué te duele? Verbo doler. Verbo doler. El ألم. ¿Ah? Doler. ¿Qué te duele? Me duele la cabeza, me duele la muela, me duelen los dientes, me duele el estómago, me duele la espalda, me duelen las piernas, me duele el brazo, ¿vale? ¿Qué te duele? Me duele. Limuni. ¿Qué te duele? Me duele. ¿Qué te duele? Me duele. Una cosa, el haya. Me duele la muela, atrás. Me duele la cabeza, me duele la garganta, ¿ah? Me duelen los ojos, me duelen los brazos, me duelen las piernas, me duele la espalda, me duele el estómago. Entonces, seguimos. ¿Dónde te duele? Me duele aquí. ¿Dónde te duele? Me duele aquí. Me duele aquí. Me duele aquí. ¿Vale? Vale. Me duele aquí. Me duele la muela. Me duele la espalda. Me duele la espalda. ¿Qué hora es ahora? Ahora pasamos el tiempo. O sea, ¿qué hora es ahora? Vale, en la hora, por favor, cuando queremos preguntar la hora, que nos sugiere sea, deimen, que en culo, ¿qué hora es, por favor? ¿Qué hora es, por favor? El mujib, ani sea, o la, de que le rejoubna, importante, y debe verbo ser. Es la una, ni que te culo, es de facat, que en culo, es la una. Cuando el reloj sea, fija el wihda, o si haz el wihda, o qsam, قسمين او بين algo decimos es la 1 y 20 20 es la 1 y 10 es la 1 y 5 فقط في الوحده es la 1 pero no كتكون 2 3 4 5 كنقولوا son las 2 son las 3 son las 5 son las 6 son las 7 entonces debemos comprender la hora cuando preguntamos la hora ni que بغيو نسقسو على الساعه tiempo decimos نقول ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué hora es, por favor? Es la 1 y 20, es la 1 y media, es la 1 y 10. O bien, son las 2, son las 3, son las 5, son las 6, etc. Claro. Vale. Ahora tenemos algunos ejemplos en restaurante. Estamos en un bar, en un maqha, y viene el camarero. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? O bien, ¿qué vas a beber? Pero la mayoría de las preguntas son así. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar? Yo quiero tomar un café con leche, agua bil halib, o bien un té, shay, o bien zumo, hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué va a tomar? Yo quiero tomar un té. Yo quiero tomar un café, leche, zumo, ¿vale? Tú prefieres algo en el café, en el bar, tú pides lo que quieres, pero dices, voy a tomar, vale, voy a tomar un café, voy a tomar un té, voy a tomar un zumo de naranja, de Portugal. Estamos ahora en el restaurante para comer. Cuando venga el camarero a preguntarnos, a saber qué vamos a comer, dice... ¿Qué va a tomar, camarero? ¿Qué va a tomar? O bien, ¿qué vas a comer? ¿Qué va a comer usted? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a comer? Yo quiero de primero, claro, en el restaurante tenemos ensaladas, de primero, de segundo, para beber.
Pues efectivamente decimos de primero, abuela, yo quiero una ensalada. ¿Ah? Yo quiero una ensalada. Y de segundo, yo quiero un pollo de jej, yo quiero carne, lej, yo quiero pescado, semak. Tú vas a pedir lo que quieres comer. سوف تطلب ما تريد. إذن فقط يجب أن تقول دي بس دي سير جو كيرو تومار جو كيرو كومير بغيت ناخد جو كيرو كومير انسالادا جو كيرو كومير بيسكادو جو كيرو بيسكادو سمك جو كيرو كومير كارني اللحم جو كيرو كومير اونا بيتزا جو كيرو كومير اونا بويس La cosa que te prefiera comer, vas a perderla. No hace falta que tenga el menú, o bien, como estamos en el restaurante, tenemos el menú para pedir algo lo que quiere. Entonces, efectivamente, tú prefieres, tú pides lo que quieras comer. Pero importante, importante empezar con yo quiero, ¿eh? Mejor, porque cuando empiezas con yo quiero, el camarero comprende tu pedida, ¿eh? O bien tu petición. Yo quiero comer un pollo, yo quiero comer un pescado. Pasamos a otra pregunta. ¿En qué puedo ayudarte? Vale, estamos en la calle, una persona está perdida. Voy a tener un problema. ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? ¿En qué puedo ayudarte? Vale, yo quiero ir. ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está el banco? Yo quiero ir a la estación de tren, Britnimshi estación de tren, ¿vale? ¿Dónde está la estación de tren? ¿Dónde está la farmacia X? ¿Dónde está el supermercado X? ¿Dónde está? ¿Ah? Yo estoy preguntando por un lugar de algo. Yo digo, ¿dónde está? O bien, yo quiero ir. O bien, para ir. Uridu en Adhab. Yo quiero ir a. ¿Dónde está Aina Yujet? ¿Dónde está? ¿Dónde está el supermercado? ¿Dónde está la farmacia? ¿Dónde está la comisaría? ¿Dónde está una gasolinera? ¿Dónde está el parking? Pues tú preguntas por un lugar, decimos ¿dónde está? Pues yo repito, por favor, ¿qué te pasa? Medavik, Medavik, no tiene buena cara. De verdad, no me encuentro bien. Lesto bihala jayida. No me encuentro bien. Yo estoy enfermo. Anamare. ¿Qué te duele? Mada yu'limuk. ¿Qué te duele? Me duele la cabeza. Me duele la muela. Me duele la espalda. Me duelen las piernas. ¿Dónde te duele? Aina yu'limuk. Me duele aquí. Me duele allí. Me duele la muela. Me duele la espalda. ¿Cómo te sientes? ¿Qué fue tu hisl an? ¿Cómo te sientes? Yo me siento bien. Ana uhissu bi nafsi fi hala jayyida. Yo me siento mejor. Uhissu bi nafsi ahsan. Yo me siento bien. Yo me siento mejor. Yo me siento perfecto. Yo me siento bien. Yo me siento mal. Uhissu bi nafsi marid. Yo me siento mal. Idan, عندما يقول لنا شخص انا مريض, estoy enfermo, نقول له que te mejores, Allah yashafik. O bien, إذا كان شي واحد غائب هو ولا هي كيسمي خوري, Allah yashafik. O bien, Allah yashafia. Usted, حضرتك, chef, director, dueño, patrón, contable, شي واحد محترمه, كنقولوا له كيسمي خوري, ربي يشافيكم. O bien, ربي يشافيك. كيسمي خوري, a una persona formal, بالأدب. Pero que te mejores a una persona informal, amiga, amigo, familia, padre, madre, hermana, hermano, tío, tía, una. Mis amigos y mis amigas, volvemos otra vez a ver otras preguntas diarias que se usan en nuestra vida diaria. Seguimos, vale, ¿qué trabaja? ¿En qué trabaja? O bien, ¿qué hace? ¿En qué trabaja? ¿En qué trabaja usted? ¿En qué trabaja usted? ¿Mada tashtagil sayyidi? O bien, ¿qué trabajas tú, amigo, amiga? ¿Qué trabajas? Yo soy enfermera, yo soy enfermera, yo soy enfermera. Vale, ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas tu profesión? ¿Dónde trabaja usted? ¿Dónde trabaja? Aina tashtagil. ¿Dónde trabaja? Yo trabajo en el hospital universitario. ¿Ah? Yo trabajo en el hospital de la calle, de la ciudad. Yo trabajo. ¿Dónde trabajas? Yo trabajo. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo. Igual.
Cuando digo dónde trabaja, usted, Hadratuk, Sayyidi, ¿dónde trabajas, amigo, amiga, familia, alguna persona que yo conozco? Mas seguimos. Disculpe, siempre, amigos y amigas, cuando queremos poner una pregunta a una persona desconocida, شخص مثلا عرفوش مجهول, empezamos con disculpe, معذرة. Disculpe, ¿eh? Disculpe. ¿Puedo hablar con el director? هل بإمكان الكلام مع المدير؟ Puedo. Siempre cuando empezamos con esa fórmula puedo, el verbo poder más infinitivo, siempre pedimos el permiso. نطلب الإذن. ¿Eh? Puedo hablar. هل بإمكان الكلام؟ Puedo hablar contigo. هل بإمكان الكلام معك؟ Puedo salir. هل بإمكان الخروج؟ Puedo ver. هل بإمكاني رؤية أو مشاهدة؟ Puedo escribir. هل بإمكاني كتابة؟ Puedo estudiar. Puedo escuchar. Puedo encontrar. Cualquier verbo que tú puedes usarlo, pero fijaos, interview, puedo conjugado, siguiente no. Puedo hablar con el director, por favor. Puedo hablar con el director, por favor. Vale, está bien. Pase, pase, tafaddal. Pase, pase. O bien, director no está, el moderador موجود, decimos, lo siento, director no está, ¿eh? Director no está. Entonces, no está, غير موجود, no está, lo siento, no está. ¿Puedo hablar con el jefe? Lo siento, no está. Vale, pase, pase, depende del caso, por favor. ¿Puedo ver aquí el pantalón rojo? هل بإمكان رؤية ذلك السروال الأحمر؟ Para probarlo, para verlo, para comprarlo. ¿Puedo ver el pantalón rojo? Puedo ver. ¿Ah? Siempre pedimos el permiso. Puedo ver. Puedo, Ana. ¿Puedo ver el pantalón rojo? Por supuesto. Está bien. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. Claro. Vale. Ok. Por supuesto. ¿Qué talla tiene? La talla de tu cazadora, de tu pantalón, de tu camisa, de tu vestido. ¿Qué talla tiene? La talla 40, por favor. La talla, ¿qué talla tiene? La talla. La talla 40, por favor. La talla 20, la talla 30. ¿Qué prefiere? ¿Mada tu fadel? ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere usted? Ihtiram, respeto. O bien, ¿qué prefieres? ¿Mada tu fadel? ¿Anti o la anta? ¿Qué prefieres? ¿De marca vaquero o otro? Marca vaquero, se trata del jean, o bien lana, del soft, o bien de seda, harir, o bien de poliéster, cualquier tipo de tejido, ¿no? Tipo, no, la cualidad de tejido, del top. Tú debes indicar, sacir, no, la marca que quieres. ¿Qué tipo quieres? ¿Qué marca quieres? ¿Qué tejido quieres? Vale, ¿qué prefieres? Nada tu fadel. ¿Qué prefiere? ¿De marca vaquero o otro? Sí, de vaquero, gracias. Yo prefiero o fardel, yo prefiero pantalón vaquero. El pantalón vaquero, de marca vaquero. Yo voy de compras. Yo voy de compras. O bien, yo voy al mercado. Yo voy al supermercado. Yo voy, verbo ir. Yo voy al supermercado, supermercado. O bien, yo voy de compras. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Verbo necesitar. ¿Necesitas anta? Sí, necesito algo. Yo necesito. Yo necesito pan. Necesito carne. Necesito verdura. Khudar. Necesito fruta. ¿Eh? Necesito. O bien, sí, cómprame. Ishteri li ma'ak. Cómprame, o bien me compraría, respetarán, respeto, me compraría pan y carne, me compraría por favor, cómprame pan y carne por favor. ¿Dónde está? Estamos perdidos. A veces viajamos a un lugar, no sabemos el lugar معين, o نضيع, o نتيه. Entonces, el سؤال عن المكان الذي نتوجه إليه, نقول, perdone, mi fadlek, ¿dónde está el banco francés? أين يوجد? ¿Dónde está el banco francés, por favor? ¿Dónde está? Verbo estar. ¿Dónde está el banco? Determinado, muhaddad, ¿eh? Indefinido. ¿Eh? ¿Dónde está el banco, por favor? Francés. El banco francés, yo digo,
Aquí está al lado, هنا بالجوار, هنا بالجوار, aquí está al lado, o bien, sigue esta calle hasta el final. Y da que el banco بعيد, كنقولو, لا, yo lo digo, sigue esta calle hasta el final, حتى النهاية, y luego, وبعد ذلك, خيري, اتجه ولا, انحرف, دور, خيري a la derecha, a la اليمين, o bien, خيري a la izquierda, a la الشمال. Depende. Pero la primera cosa es, sigue. واصل تابع سيجي استكي واصل مع هذا الشارع الويجو بعد ذلك خيري انحرف او بين على دريتشا او بين على سكيردا aprendemos eso نحفظ هذا الشيء جيدا اذا السؤال هو دوندي ستا ال او بين دوندي ستا لا اذا كنت كنقلب شي حاجه مثلا في مينا كنقول دوندي ستا لا فارماسيا كنقول سيجي استكي واصل خيري انحرف ولا كروسا ديبيندي Lo que más importante es dónde está él, dónde está la, dónde está el banco, por favor. Sigue esta calle hasta el final y luego gire a la derecha, gire a la izquierda. Está cerca el hospital, otra manera. بصيغات أخرى نسأل هل قريب هل المستشفى قريب من فضلك. Está cerca el hospital, por favor. Está cerca la farmacia tal, por favor. Esta cerca, هل هي قريبة؟ إذن أنا أسأل عن مكان معين. Esta cerca, هل هو قريب؟ Esta cerca el hospital francés, por favor. Sí, por supuesto. Por esta calle, تابع مع هذا الشارع. Esta calle, sigue esta calle hasta el final. Hasta el final. Hospital delante, está delante. أمامك, está delante. O bien está enfrente, está enfrente. Hospital se ve enfrente, achufó enfrente. Hospital se ve enfrente. ¿Qué vas a hacer hoy? ماذا ستفعل اليوم? ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy voy a ver mi abuela. سوف أذهب لزيارة جدتي. Hoy voy a ver, voy a ver, voy a visitar mis abuelos. Voy al mercado. Voy a tomar café con mis amigos. Voy de compras, سوف أذهب للتسوق. Voy a estudiar español. Voy a estudiar francés. Voy a encontrar con mi amigo. Voy, سوف أذهب. Voy a. Voy a ver. Voy a salir. Voy a comprar. Voy a buscar. Cualquier cosa que vas a hacer, pero empezamos con voy. Voy a. ماذا ستفعل اليوم? ¿Qué vas a hacer hoy? Voy, yo voy a visitar. Yo repito, por favor. ¿En qué trabaja? O bien, ¿qué hace? ¿En qué trabaja usted? Yo soy enfermera. ¿Dónde trabaja usted? O bien, ¿dónde trabajas tú? Yo trabajo en el hospital universitario. Disculpe, Madira, ¿puedo hablar con el director? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar con el director? Vale, vale, pase, pase, تقدم, تفضل. O bien, lo siento, el director no está. El director no está. El مدير غير موجود. ¿Puedo ver aquel pantalón rojo? ¿Puedo ver aquel pantalón rojo? Por supuesto, también. ¿Qué talla tiene? ¿Qué talla tiene? La talla 40, por favor. ¿Qué prefiere? ¿ماذا تفضل? ¿Qué prefiere? ¿De marca vaquero o otro? Sí, yo prefiero de marca, gracias, de vaquero. Yo voy de compras, أنا ذاهب للتسوق. Yo voy de compras,